¿De eso, Desastre, tienes mal aspecto, ¿no? ¿Y eso? Oh, pues vaya comienzo del programa. Pues a cuidarse la garganta, porque yo estoy igual, ¿eh? Oye, esto no será una artimaña tuya para captar la atención, ¿verdad? No, lo que va, que va. ¡Quillo, quillo, quillo! ¿Qué? Que te gusta ser protagonista, ¿no? Venga, protagonista, anda. Presenta tú solo la banda. Bueno, chicos, chicas. ¡Atención, socios! ¿Sois curiosos? ¿Os gustaría conocer lugares nuevos, particulares e interesantes? Pues esperamos que sí, porque ahora con vuestro carnet de la banda y acompañado de un adulto que pague su entrada, podréis entrar completamente gratis en el Museo Minero de Río Tinto, en Huelva. Y hacer un intrépido viaje en el tren que recorre su cuenca. ¿A qué estás esperando? Ponte las pilas y ven a conocerlos. Hola, colega, me llamo José Carlos. Estoy harto de que haya tanta injusticia en el mundo y que no se respete la Constitución. Y espero que esta situación mejore. Hasta luego, colega. ¿Qué sigo mirando? Estas hormigas llevan subiendo y bajando el día entero, oye. Claro, porque se están mudando de hormiguero. ¿Sí? Claro. Pues yo no veo que lleven nada a la espalda. Sí, van a llevar la lavadora, la vajilla, la cama, el armario. ¿Tú no dices que se están mudando? Yo qué sé. Que no, se están mudando de hormiguero porque Desastre deja los calcetines por allí cerca del suyo y no es que lo aguante. Anda, ¿verdad? Mira. Se están tapando la nariz, mira, mira. Bueno, pero nosotros vamos a seguir viendo la banda, que es lo que a ti te gusta, ¿eh? Hola, colega. Me llamo Jesús y os voy a contar el último libro que he leído. Se titula El diario de Ana Frank y estos son sus personajes. Ana, Margot, Otto, la señora Frank y más personas con las que vivo en la casa. Ana era una niña judía que escribió su diario mientras permanecía oculta en la casa de atrás. Nos cuenta sus sentimientos y experiencias y las de sus acompañantes en la casa durante la guerra. Un día escuché en la radio que todos los testimonios recogidos al terminar la guerra serían publicados y ella decidió conservar todos los suyos. Ana murió en marzo de 1945. Otto, su padre, descubrió su estremecedor diario y lo publicó. Colegas, os recomiendo que leáis este libro. Adiós. Salty es un amigo fiel que le gusta jugar y a los barcos al pasar siempre saludará. Con todos sus amigos tú también disfrutarás cantando esta canción que ya muy pronto aprenderás. ¿En dónde vamos a jugar? Al faro de Salty. Ya vamos a comenzar el faro de Salty. Muchos amigos encontraré en el faro de Salty, donde la luz encenderé. ¡En el faro de Salty! ¡Una vez más! ¿A dónde vamos a jugar? ¡Al faro de Salty! ¡Ya vamos a comenzar! ¡El faro de Salty! ¡Muchos amigos encontraré! ¡En el faro de Salty! ¡El faro de Salty! ¡El juego de las sombras! Oh, muy bien, chicas. Vuestro baño de burbujas está preparado. Vamos a apagar la luz y juguemos a que somos tigres que pueden ver en la oscuridad. Eso es. Oye, vamos a jugar al juego de la sombra. ¡La sombra! ¡Listos! ¡Allá vamos! A ver, un
poquito a la izquierda. Mirad, esto es un conejo. Ya soy un tigre. ¡Guau, guau! Alumbra hacia nosotros, ¿vale? Y mirad lo que hacemos. ¡Uy, nos persigue el tigre! ¿Y tú qué puedes hacer, Ocho? Haré lo que sea necesario. ¡Fantástico! ¿Y vosotras, almejitas, qué sombra podéis hacer? ¡No sabemos! ¡Está diciendo, deja camino! ¡Déjame, déjame! ¡No sabemos hacer nada! No os sintáis mal, debe haber algo que sepáis hacer en el juego de las sombras. ¡No es así! ¡Somos inútiles! ¿Qué pasa, Miralejos? ¿Ha pasado algo en los remolques que puede darles alguna idea a las almejitas? ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Chistera está preocupado por Otis porque no está sonando tan bien como acostumbra. Los remaches están oxidados y el motor falla. Hoy no puedo ir rápido, no puedo correr tanto como quisiera. Estoy arrastrando mi popa y mi cubierta está acabada. Haces un ruido extraño, Otis. Deberías amarrarte y ver lo que te sucede. No puedo hacerlo, 10 centavos. Tengo mucho que hacer. Yo diría más bien, Otis, si me lo permites, que lo que tienes son muchas conchas marinas dentro del motor. ¿Dónde te graduaste de médico de remolques? Oíd, muchachos. Solo decía... ¡Basta! Si hablaras menos y remolcaras más, podríamos terminar el trabajo que tenemos que hacer. Parece que hoy Otis se ha levantado por la parte izquierda del muelle. Hola, soy el señor Buffo. Y yo al señor Shoko. Somos muy famosos. ¿Vosotros sois de la farándula? No, querida, somos grandes productores de cine. ¿No habéis visto la película Buffo y Shoko? O La Bella y el Barco. O Puerto Jurásico. O Remolques Satánicos. Lo siento, no hemos visto muchas películas últimamente. Créanlo, somos muy famosos. Muy, muy famosos. Estamos buscando un remolcador desconocido para que protagonice La Mano que Mece el Barco. Seguro que será un éxito. Necesitamos un remolcador experimentado, un verdadero lobo de mar. Sí, alguien que haya estado en el puerto desde hace mucho tiempo. Ah, conozco a un remolcador así. Oh, ¿podemos hablar con él? Claro, pero tengo que encontrarlo. Bueno, estaremos en el puerto, observando a otros barcos, haciendo pruebas a las futuras estrellas de la pantalla grande. Nosotros no tenemos productores de cine que vengan a ver nuestro juego en sombra. ¿Podremos ser estrellas de cine? No, pero pensad, chicos, debe haber algo que las almejitas puedan hacer. Ayudarme con el escenario. Voy a hacer algunos árboles. ¡Sí! ¿Y si hacéis otro tigre bebé? ¿Tigre bebé? ¿Cómo vamos a hacer? ¡No sé! ¡Ay, no valemos para nada! Esperad, esperad, que no queremos que os vayáis. Le preguntaremos a Aurora, quizá ella tenga alguna idea. Amigas almejas, unos son buenos para una cosa y otros son buenos para otra. ¡No somos buenos para nada! Claro que sí. Solo hay que buscar la manera de saber qué es, igual que Otis. ¿Qué piensas de aquel de allí? Muy pequeño para la gran pantalla. No, el de la derecha. Creo que es mucho presupuesto. Oh, sigamos buscando. Rayo de sol, ve a buscar a Otis y tráelo aquí. ¿Qué pasa, capitana? Hay unos productores de cine buscando una estrella para su próxima película. ¿A Otis? Sí, es perfecto para el papel. Bien, lo buscaré enseguida. Tal vez logre que me dé un autógrafo. Zorra, ¿no has visto a Otis? ¿Para qué lo quieres? La capitana quiere verlo. ¿Para darlo a la chatarra? Muy gracioso, Zorran. Pero este es un asunto de la flota estrella. Por la manera en la que farfullaba hoy, dudo que pueda sostener su propio peso. El único en lo que debería estar pensando es en el retiro. Pues para tu información, a lo mejor trabaja en el mundo del espectáculo. ¿En el mundo del espectáculo? Sí. Dos productores de cine están pensando en convertir a Otis en una estrella de cine. Sí. Estoy seguro que si quieren una estrella de cine, me escogerán a mí. Soy fuerte, atractivo y muy valiente. Bueno, voy a presentarme. Ay, no. Espero que esto no perjudique a Otis.
¿Qué opinas del barco de bomberos? Muy joven. ¿Y del submarino? Eso sí que tiene la edad. ¿Y volver a ser mundo acuático? Nunca. Vaya, Otis, para tener el motor dañado no lo haces tan mal. Sentirme mal nunca ha impedido que realice mi trabajo. Basta con soplar las telarañas del viejo cigüeñal. No sé si será una buena idea, Otis. Solo hay una forma de saberlo. ¡Ten cuidado! ¡Oh, no! He fundido mi motor. Otis, ¿estás bien? Nada que la trituradora de chatarra no pueda arreglar. No digas eso. Nadie me dará trabajo ahora. No es cierto, Otis. La capitana quiere verte inmediatamente. No iré a ningún lado. Sí, sí irás. Ya os lo he dicho. Mi tiempo ha terminado. Dejadme solo. Lo único que necesitas es un motor nuevo. Sí, vas a estar bien. Otis, he estado buscándote. ¿De qué te estás quejando? He fundido mi motor, capitana. Mis días de trabajo han terminado. No, no es cierto. Acabo de encontrar trabajo para ti. ¿De verdad? Sí, dos productores de Hollywood quieren que trabajes en su próxima película. ¿Una película? Aquí vienen. Perfecto. ¿Yo? No, el que sale. Parece que ha cruzado los siete mares. Tiene aspecto de viejo, pero conserva su brillo. Gentil, pero rudo. Noble, pero sucio. Escucha, queremos que trabajes en nuestro próximo éxito de taquilla o la mano que mece el barco. Te convertiremos en una estrella. Pero yo quiero ser una estrella con la flota estrella. ¿Puedes hacer las dos cosas? Sí, tómate unos días. Haz la película. Y al regresar con nosotros, serás la estrella de la flota. Está bien, capitana, tal vez la haga. Deseadme suerte. Vamos, Otis. Sí, amigo, tenemos una película que hacer. Te vamos a amarrar para reconstruir tu motor. Y para peinarte y maquillarte. Vamos a ponernos en acción. Un momento, ni siquiera he leído el guión. ¡Otis! Tal vez necesito que lo reescriban. ¡Otis! ¿Creéis que me dejarán dirigir? ¡Otis! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso es! ¿Qué? Los aplausos podéis hacer ruidos. ¡Hacedlo otra vez! ¡Anda! Creo que ya hemos descubierto lo que las almejas pueden hacer. Pueden hacer ruidos. ¡Lo hacemos! Y ahora nuestra función. Proyector, por favor. ¡Atención a toda la tripulación! ¡Es la hora de la canción de Saltis! Quiero que me aplaudan ya, pues no hay nadie como yo. Nadie tiene mi nariz, mis labios, mi cuello, mis rodillas, mis dedos. Sí, quiero que me aplaudan ya, pues yo soy tan especial. Y un gemelo es igual. Mi rostro, mis mejillas, mi forma, mi piel. Tengo cosas que son mías, nadie más las tiene igual. Mi pelo, mis ojos, mis pies, mis dientes. Y son solo mías. Quiero que me aplaudan ya, solo hay uno como yo. Nadie tiene mi nariz, mis labios, mi cuello, mis rodillas, mis dedos. No hay quien tome mi lugar, pues yo soy tan especial. Nadie se parece a mí. Quiero que me aplaudan, quiero que me aplaudan. El tesoro escondido. Seguid con los ojos cerrados, amigos. Buscaremos el tesoro escondido. ¡Qué bien! ¡Ah! Bien, chicos. Escondí las cinco pistas. Cuando encontréis todas las pistas, sabréis dónde está el tesoro. ¡Cáspita! ¡Esto será divertido! Me encantará buscar el tesoro. ¿Preparados? ¡Listos! Primero vamos a mirar en el armario.